Alguien dijo de él en sus inicios que era un creador extravagante. Hoy, consagrado de forma mundial, ha paseado como pocos el nombre de Sevilla por el mundo. Es el audaz Antonio Canales. Nací en Sevilla, en la calle Castilla, en un corral de vecinos. He vivido toda mi vida allí en Triana y mis familias provienen de allí. Son alfareros, uno, y mi abuelo, fragüero. Mi abuelo era cantaor, o sea que en mi casa desde siempre, desde por la mañana, escuchábamos cantar. Yo creo que todos los trabajos que son como las galeras, las minas, las fraguas, los pescadores, la marinería, Todos se lamentan cantando o bailando o tocando flamenco. Creo que los trabajos que son trabajos, podríamos llamar duros, trabajos de mucho esfuerzo, donde se están jugando la vida, donde se trabaja muy cerca del fuego y del agua y de los peligros, el hombre tiende a elevar la voz, a pedir a Dios y a dar gracias a Dios, porque le cuide su vida. El papá y la mamá del flamenco es la seguirilla y la soleá. Pero luego entre ellos hay, podríamos llamar, un primo hermano, un familiar, que es el tango. Más sensual, más, podríamos llamar, alegre, más candencioso. Y ese es con el que yo más me identifico. Y por tango siempre es un baile que se ha dado más en las mujeres. Pero yo desde muy jovencito se me daba bien. Y en mi casa con mi abuela, con mi madre, bailábamos sevillanas, rumbas. Pero cuando hacíamos el tango me decía, que baile el Antoñito. No se me olvidará una vez que cogí dos trapos de la cocina y empecé a bailar con los dos trapos. Me dijo mi padre, este niño hay que llevarlo a que estudie, porque este va a salir bailado. Y fue bailando por tango. Yo creo que con el tango me identifico mucho, porque además es un ritmo de caminante. Y yo soy muy caminante, muy viajero. Es un ritmo viajero. Yo pienso que hubo un antes y un después de Carmen Amaya. Porque antes de ella, al hombre pues no levantaba mucho los brazos, sino el hombre se dedicaba más a agarrarse aquí al chaleco y a bailar sin mover las manos así, y la mujer por el contrario, no hacía como el hombre así, no se ponía pantalones, hasta que llegó esta gran señora del flamenco, esta gran dama, y ella lo rompió todo, porque ella lo mismo salía con la bata de cola y las castañuelas, que de repente luego se vestía de hombre, y así, que nos ha servido a todos los flamencos del mundo y de aquí de Sevilla, para que se abriera el campo en cuanto a estilo de movimientos de brazos, en cuanto a fuerza en el pie para las mujeres. Le debemos mucho a Carmen.